Bienvenidos y bienvenidas a Entre Telones. Hoy veremos La mala sangre de Griselda Gambaro. Comencemos con la biografía de la autora. Escritora argentina de narrativa y teatro, Griselda Gambaro nació en 1928 en Buenos Aires. Es una de las figuras insignes de su generación y una de las más comprometidas contra la dictadura de su país, llegando a figurar en sus listas negras en 1979. Pasó 3 años en Barcelona en el exilio de 1977 al 80. Como dramaturga, creó un teatro ético basado en las relaciones interpersonales, explorando la verdad de la condición humana y sus preocupaciones de justicia, dignidad y perdón. De su faceta de novelista destacan Ganarse la muerte, prohibida en su época por Videla, Después del día de fiesta, o El mar que nos trajo, fundamentales en el panorama argentino contemporáneo. Ha sido distinguida con el doctorado honoris causa del Instituto Universitario Nacional de Arte y galardonada por la Fundación Conex con la mención especial por trayectoria. Fue la primera mujer en inaugurar una edición de la Feria del Libro de Buenos Aires en 2005. Sigamos con el contexto. La mala sangre, escrita en 1981 y estrenada en 1982, poco después de la Guerra de Malvinas, en el Teatro Olimpia, luego de la vuelta de la autora del exilio, cuenta una historia ambientada en la Buenos Aires rosista. Esta provincia, y por consiguiente la casa de Benigno, el padre y su familia, se rigen bajo la violencia y el terror. Además, en los tiempos de su estreno, de algún modo se repetía la historia. El gobierno de facto del proceso de reorganización nacional llegaba a su fin y muchos de los artistas exiliados volvían. Por lo tanto, la violencia de la casa familiar de La mala sangre y de la Argentina de Rosas se vuelve contemporánea, mimética. Continuemos observando su estructura. La obra se divide en 8 escenas. En este caso, la escena no cumple su función clásica de marcar la entrada y salida de los personajes, sino que distingue diferentes episodios que ocurren en un espacio único, la casa de Benigno. Cada una contiene hechos de violencia o tensión que en la mayoría de los casos explota en el final. Escena 1. Comienza con Benigno mirando por la ventana para elegir un nuevo profesor para su hija, Dolores. Luego, humilla a su mujer mostrando su violencia y su poder brutal, en donde dice: "Yo soy la ley". Finalmente, le ordena a Fermín, su lacayo, que le traiga el jorobado, Rafael, al cual elige como tutor para que ni su mujer ni su hija se enamoren. Dolores lo recibe con rechazo y burlas. Escena 2. Dolores estudia a disgusto con Rafael. Lo humilla de palabra porque lo eligió su padre, hasta provocar que éste le dé un cachetazo. Hecho que denuncia a su padre y hace que Rafael reciba un castigo, de lo cual Dolores se arrepiente, como se ve en la última acotación. Se debate inútilmente. El padre mira y ríe con su risa espasmódica. En ese momento, Dolores comprende que el juego ha dejado de ser juego. Se asusta ella entonces y rompe a llorar angustiosamente. Aquí también se da la escena de los melones de Fermín. Escena 3. Dolores busca las disculpas de Rafael, al cual le cuesta aceptarlas. Ella le declara su amor. Temen por el paso del carro de melones. Rafael la termina perdonando. Escena 4. Dolores y su madre se preparan para recibir a su prometido impuesto por el padre, Juan Pedro de los Campos Dorados. Se destacan moretones en el cuerpo de Candelaria. Benigno las va a buscar para que se presenten en el comedor y Dolores defiende a Candelaria, pero esta termina cediendo a la orden de su marido. Escena 5. Juan Pedro de los Campos Dorados habla de negocios con Benigno. Entra Dolores con Candelaria y la joven se burla del pretendiente. Como venganza, Benigno ordena un baile tortuoso que humilla a Rafael, haciendo sufrir a su hija, y en donde Candelaria colabora indirectamente como ejecutora de la música que hacía tanto no tocaba por la prohibición patriarcal. En esta acotación se ve una actitud de abuso a Dolores por parte de Juan Pedro. La ayuda a incorporarse. Con una rápida ojeada percibe que nadie la observa
y toca a Dolores como alguien que aprovecha burdamente la ocasión. Escena 6. Dolores y Rafael viven su amor en las clases. Fermín irrumpe, siniestro, con un pájaro muerto, símbolo de libertad asesinada. Escena 7. Dolores y Candelaria se encuentran con Juan Pedro, quien la acosa en los momentos que logra estar a solas con ella. Este le pide a Benigno que cuando se casen, eche a Rafael porque lo impresiona, y Dolores se opone. Finalmente, ella y Rafael planean la huida. Escena 8. Fracaso de la huida por culpa de Candelaria, que los delata a Benigno. Rafael es asesinado por Fermín. El cuerpo no aparece. Dolores lo reclama y lo logra recuperar. Finalmente se da su enfrentamiento con Benigno, en donde este pierde el poder sobre ella, que ya no tiene más miedo, y le responde con una frase épica: el silencio grita. Cerremos este análisis enumerando los temas. El primero es la obra abordada como una alegoría de Argentina hacia fines de la dictadura de 1976, encubierta en los tiempos de Rosas. Cada personaje se puede relacionar con esas épocas. Por ejemplo, Benigno representa la cúpula del gobierno de facto que ejerce su violencia a través de la política y un pensamiento patriarcal, como Rosas en el nivel más evidente de lectura. Por otro lado, está el personaje colectivo, el pueblo, que aprueba silencioso el terror y la violencia en Candelaria. Fermín representa la fuerza de choque del Estado, mientras que Dolores, la juventud que despierta ante el horror y se enfrenta gracias a Rafael, su tutor jorobado que representa al intelectual humillado. Finalmente, Juan Pedro de los Campos Dorados refiere a la oligarquía ganadera relacionada con el poder en todas las épocas. El segundo tema y principal es la violencia, donde Benigno es la representación más perfecta, pues la ejerce desde un poder patriarcal a niveles físicos, psíquicos y políticos. Se ve violencia de género física contra su esposa, a la cual se la muestra débil y sumisa. No así contra Dolores, más fuerte, hacia quien dirige una violencia más sutil y cínica. Fermín representa su brazo ejecutor, aquel que se mancha las manos. También el exterior está impregnado de violencia, en donde pasan carros con melones y cabezas. Al comienzo, Dolores parece aceptar ese mundo, pero al final de la segunda escena se espanta con la violencia explícita y, a diferencia de su padre, es más pasional, más impulsiva. Su inteligencia le advierte lo que pasa en el exterior con indignación. No soporta escuchar el carro y se enfrenta a su padre para manifestarle que no está de acuerdo con el asesinato y el horror que se vive. Rafael comparte esa opinión, lo que los unirá. El tercer tema es el amor que surge con Rafael, que es para Dolores un escape y una lucha contra el autoritarismo. Un amor prohibido y peligroso, ese jorobado que sigue el recto comportamiento exigido, no viste de rojo, representa al otro bando. Él y Dolores son los únicos que evolucionan gracias al amor. Rafael le da a Dolores aires nuevos y ella le confiere firmeza de carácter. Se puede ver este dúo en oposición a Fermín y Benigno, que son personajes siempre iguales. Finalmente, el cuarto tema, pero ustedes podrán encontrar más, sería la educación, ya que se ve cómo sirve, según Benigno, para que Dolores pueda formar parte de la clase alta, mientras que la aparición de Rafael la convierte en un acto subversivo contra el poder patriarcal. Eso es todo, hasta la próxima obra.